Hola, 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 bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión, en un nuevo viaje interurbano. En esta ocasión, tenemos un viaje en una Neo Bus Thunder con chasis Mercedes-Benz E-León S6 con caja automática Allison de la empresa M-Bus Costa Azul con la numeración 409 en Costa Azul y numeración 207 en M-Bus. El recorrido que haremos el día de hoy será desde Penco hasta Tomé con un valor del pasaje de 600 pesos chilenos. Y así nada más que decir, ¡vamos al viaje! ¿No viste ahí, papá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mi papá está adelante? Sí, lo vi. De adelante lo vi que iba a salir de Chato. Que ya yo dejé a al hospital. Vení de ahí. ¿Estás diciendo video al canal? Sí, es que lo tenía muy botado ahí. Parece que lo he subido, digamos. Subido, pero bueno, bajame. Así que quiero volver a la manía. Y dije, aprovechando que este mono va a andar haciendo relevo en las máquinas, va a subirme a todas las máquinas. Voy a subirme a todas las máquinas y sentarme aquí adelante a grabar. Está buena esta máquina. ¿Y no, ya no da tirones? Sí, ya no da tirones. La que sí he notado que cuando le enciende el Ramón, como que la batería va a explotar. Tiene ese problema de la ramita, weón. Con el maestro Jaime. ¿Ya tuviste con el Jaime, no? Sí, weón. ¿El martes? ¿O el, no, martes, porque... el martes, el martes. ¿Y ahí qué tal? ¿Te presentó ya? ¿Qué tal? Fue bien. ¿Qué tiene con Jaime? Ay, disculpa. Nada, me dijo. Es que llegamos y ya había el problema. Sí, pues al tiro. O sea, yo. ¿De una cuatro qué? La hora corazón. Bah. Y llegué a las 4 y el maestro llegó a las 5. ¿En serio? Ya me dejó a mí sacar una. A mí solo me dejó las instrucciones y yo lo hice solito. ¿Y qué hiciste? Nada, nada. No, ¿sacar qué? La caja de dirección. ¿De qué? De una Neobu. Ya. Desconecté la manguera. Solté la cuestión de roseta. O sea, el perno de R. Y solté esos tres pernos que son. Ay, me costaba, o sea, me costó sacar el primero. No, pero el segundo facilito. El tercero, ¿para qué decir? ¡Papa! No, güey, ¿y después no salía nadie, no? Así que a veces me tocaba caminar a tomar el de Conce. No, y cuando no iba en el auto. Ya. No iba siempre el auto. Me decía que justo esa hora va a ser el rifo, pero justo ese día no andaba el rifo, andaba el mecánico. Y dije, quizás me agarre el rifo para que me dé un empujón. Vámonos. Así que ahí tuve que andar caminando ahí. Caminando como los pobres. Lo bueno es que me había cargado el Pokémon Go y ahí pasé. Un buen kilómetro. Ahora estoy acumulando. El Mati me dijo que se iban a comprar una Marco Bolo de eso. Ay, me dejaste botado. ¿Cuándo? El miércoles. Yo te iba a acompañar. ¿Pero
Pero si todavía no la escanean, se supone que mañana van a escanear. Ojalá. Más encima diste la otra. Pero tiene mejor cenefa que la tuya. Esta pera. La mejor, sí. Mira ese pediquitito. No, esta no es pera. Está buena. Está buena esta pera. Mañana tengo una pera. ¿Cuál? La 706. Esa es la del santo. ¿Podrías llevarte la marca? Después le sale. Sí. Ay, pero me gusta. La funda que le pusiste a la Marco Polo, no, me ve bien. Así blanca. ¿No te gustaron? No. Que parece que ya es con un, con una línea azul esa, ¿no? ¿Tienen azul? No, es que queda fea. Que yo la vi y ya se funda horrible. Este lugar. Pero no está tan feo. Atropéllalo, atropéllalo. O sea, sí, bueno, está tan penca, pero se le vería bien al, a la huaca o a la... garzón. Azul, que el naranjo no le viene, pero por dentro se ve todo igual. Sí, por dentro se ve así pequeño. Una blanca con lineado dorado, y unas luces naranjas por dentro, todo de naranja. Así que aquí que se metió lo último que en el, lo último original que tenía la máquina. El parabrisas. Y este tiene bocina de aire, ¿no? Se ve, aquí se vuelve nada, bastante lento, ¿no?
Y quedó el arroz en la máquina. ¿El arroz? ¿Eh? ¿El arroz? Sí. Mientras compusimos, se arregló los ojos, Eli. Thank you.
toque. A las 9. Ahí me llega más que el maestro Jaime tiene departamento casi al lado. ¿A dónde vive? En los bloques. ¿En los bloques? El maestro Ale vive en Concepción por ahí. Me recargué mucho. ¿Colectivo, no? ¿De esta cuadra, no? Pero me fui. Ya que Rhode Island. Un viaje urbano de juntar seguridad. Esta máquina. No te vayas a pitear a mí, a niño. Es la máquina 207. O 409. Más conocida como la 407 o 409. Ay, ¿qué fue el encargado de poner los números? Eso más enredo la cuestión. Sí. La tuya es la 709. Mira. O sea, la 704. La 704. Y yo sabía. Y la. La 205. ¿Sabes cuál es? La 205. ¿205? No. Se fue para el campo, parece. Salomón. Te puso como una estrella gigante, parece, o Gemini.
te viniste más acá, mi machito. Estaba todo planeado, ya caché. Yo ya te va a salir a la puerta. ¿Quería ir a hacer un cuestión? ¿Ya qué querés que le haga? Haciendo algo gracioso, weón. Claro, para nada. ¿Y ese cuál es? Esa es la gran mentira. Se parece a la de Conce. Dice nueva de los tiros, ¿no? Ruta. Tomó el número del Nico, el Millar. Ya. Y ahora el Millar anda en Nueva Los Tilos. Se compró la calle Piccolo. La Piccolo. La 914. Si cambian las máquinas uno con otro. Sí. Sí, man. La cagaron. Lo vendía por aromático, weón. Es que si no olía y cerca, tenía un aroma. Sí, weón. Tenían que ponértelo adentro, weón. Pero con frío. Te tiraban aroma. Pero tenéis que tenerlo cerca. Ahí le falta un mono arriba en la vaca. Mono. Mono. Sí, weón. Tienes que comprarte un mono amarillo, sí. Oye, hay cámaras. Me saluda. Ahora se metió bien, pues. ¿Yo? La cuestión de esta. Ya te metía solamente la puta, pues. ¿Se metió bien? Sí. Se metió entera. Cotito. Como me gusta a mí. Con tu jefecito. No. Mira. Amigo Loyola. Es guapo. Es amigo tuyo, ¿no? Ah, sabes, te me saluda. Ah, te saluda. Lo corté, amigo. Lo corté. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y de suscribirte. Si quieres más videos puedes dejarlo en la cajita de comentarios. Probablemente el próximo viaje sea en una Magabus desde Conce hasta Tomé. Ya sin nada más que decir, me despido y les deseo un buen día, tarde o noche.